Tenemos nueva filtración de la próxima promo de FIFA 22 y les voy a contar todos los detalles que me sé hasta el momento, ya mismo. Antes de comenzar, recuerden que si necesitan monedas, u7day.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas. Si necesitan hacer Ronaldo, hacer Ronaldinho, es Mbappé, es Neymar, el jugador que ustedes quieran y no quieren comprar FIFA Points, pues compren monedas. Utilicen el código GORI para un descuento, el link está en la descripción. Hola, ¿cómo están, parceros? Bueno, hay nueva promo de FIFA 22, o sea, la promo que le sigue a esta del Toti, que todavía estamos en la del Toti. El 4 de febrero arranca la nueva promo, pero hoy, o sea, hoy están viendo este video, está saliendo por ahí a las 9 de la mañana, hora 8 y media de la mañana, hora Colombia. Hoy mismo, a la 1 de la tarde, hora Colombia, empieza la nueva promo. ¿Y cómo va a empezar? Va a empezar con comodines o tokens, como quieran decir, así como los icon swaps y los winter swaps que hicieron. Van a ser básicamente comodines donde uno puede intercambiar por cosas, ¿ok? Y ya les voy a mostrar exactamente a qué me refiero. Viendo aquí a nuestro amigo Food Sheriff, ustedes saben que las filtraciones de este man son benditas. La próxima promo va a ser los Future Stars. Los Future Stars son como las jóvenes promesas, los jugadores, puros jugadores jóvenes. Y por lo general los chetan mucho. ¿Se acuerdan? El año pasado, Bukayo Saka estaba súper cheto, Camavinga estaba súper cheto, los Reece James estaban súper chetos, Ansu Fati cheto. Entonces, este año lo están haciendo muy parecido a como fue en invierno, donde estaban los Winter Wildcard Tokens. Esta vez van a ser los Future Star Tokens. Van a haber un total de 28, como pueden ver aquí. Dicen 28 tokens en total, y los premios van desde dos sobres de 50k hasta un player pick de Future Stars, ¿ok? Entonces, vamos a ir uno por uno y les voy diciendo más o menos qué deberían hacer con los tokens, o claro que cada uno hace lo que quiere, pero más o menos qué es lo que haría yo con los tokens, ¿ok? El primero vale dos tokens, son dos sobres de 50k, el tercero, el segundo es tres tokens, un sobre de jugadores de 81-89. Esto es más que todo como para hacer SBCs, pero yo no recomendaría gastar 3 tokens acá. 5 tokens para este frimpón. 12 tokens para un sobre con un Future Star garantizado. 12 tokens para este frimpón. Manteniendo la temática, creo que de FIFA 20, donde uno tenía ciertos jugadores que uno podía ir incrementándole los stats. Este frimpón, y creo que FIFA 21 también. Este frimpón es como la versión básica de este, que ya sería como el full, donde tiene mejores stats. Este sobre de 10 más 85 vale 15 tokens. Este Gallagher, las estadísticas que están viendo no están confirmadas. Esto es como una predicción a las estadísticas. O sea, sí viene este jugador, pero estas estadísticas no son. Donde lleguen a ser estas las estadísticas de este Gallagher, valdría mucho la pena hacer este, y de pronto hacer este, y de pronto hacer este, o este. Y que sobre un token, ¿ok? Pero todo falta ver es cómo van a ser las stats, cómo van a ser la pierna mana, los workrates, todo eso. Porque donde estos, o sea, esto sería un mini bullet, donde uno llegara a tener a este man. Y el 25 player pick de Future Stars, si el equipo es muy bueno, ¿ok? Si los Future Stars son muy buenos, uno podría hacerse los 25 tokens para hacerse a esta y de pronto este sobre, ¿ok? Este no me lo haría porque es que este no te garantiza nada bueno. En cambio, aquí hay posibilidad de algo bueno, ¿ok? Entonces, 25 más 2, 27 tokens, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? De lo que yo veo aquí, lo que más me provoca hacer a mí es este pack de más 85 y este pack de Future Star garantizado. Esto es lo que más me provoca a mí. ¿Por qué? Porque más 85 siempre son 10 cartas de donde te van a dar para hacer SBCs, ¿ok? O sea, son 10 cartas. Si no te sale ningún Future Star, pues te sale por lo menos algo para hacer algún SBC, que me imagino que también va a haber cuando venga, todavía no lo han confirmado. Pero si yo veo que el equipo es muy bueno, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, más 85 y más 12. Si yo veo que el equipo es muy, muy cheto y hay mucho jugador bueno, creo que me hago los 25 para hacerme este y esta. Esa es mi segunda opción. Y mi tercera opción es, si este Will Gallagher es muy, muy bueno, me haría Will Gallagher. Creo que me iría por Frimpón, porque este va a ser el nuevo Kluivert, del Kluivert del año pasado. O sea, más este, pero este también va a ser, o sea, si los stats son más o menos parecidos, también va a ser bueno. Y este sobre, ¿ok? Esas son mis tres opciones que yo me haría. Ahora, esta promo
arranca hoy, pero ¿de qué manera? Ya les voy a mostrar por aquí arriba. Sale y dicen, vean, el primer equipo va a estar en PAX el 4 de febrero, o sea, la próxima, este viernes que viene, ¿ok? Pero los tokens empiezan hoy. Los objetivos para los tokens de los Future Stars empiezan hoy a la 1 de la tarde hora Colombia, ¿ok? Así que estén mentalizados en que va a salir eso hoy y empiecen a pensar más o menos en qué les gustaría gastarse los tokens. Vamos a tener 28 tokens para grandear y el mercado de los tokens empieza el 11 de febrero. Esto es bueno, ¿por qué? Porque si volvemos aquí, el mercado de los tokens significa el día que puedes cambiar los tokens. Va a ser el 11 de febrero. Recuerden que el primer equipo sale el 4 de febrero, ¿okay? Digamos que ustedes logran terminar los 25 tokens en una semana para abrir este sobre. Como abre el 11 de febrero, van a tener la posibilidad de escoger Future Star de ambos equipos, del equipo 1 y del equipo 2. Es bueno y malo porque pueden haber muchos jugadores chetos, pero también van a haber mucho jugador maluco, ¿no? De todas maneras, esa es la info que les tengo para hoy. Esta es la nueva promo que va a salir. Díganme ustedes qué tal les parece. Por lo general, la promo de los Future Star es buena. Siempre hay uno que otro jugador muy, muy cheto, muy, muy meta. Pero déjenme saber ustedes en los comentarios qué les parece este sistema de tokens, esta promo, estos jugadores que están viendo en pantalla. De todas maneras, muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse y prender la campanita para no perderse ningún tutorial o video informativo así como este. Síganme en todas las redes para estar más en contacto. Y nos vemos en la próxima semana.